¿Qué quiere decir sacrificio bien distribuido? También que hay sectores, sobre todo los que tienen un poco más de capacidad, a los que les tenemos que pedir paciencia, pero paciencia una vez que tenemos un cauce y un orden de hacia dónde Claro, queremos de acuerdo. caminar. Sin una dirección, nadie quiere hacer un esfuerzo hoy. ¿Qué se dice? Contame cómo se vive el mundo, porque obviamente la inflación está afectando absolutamente a todo el mundo, a Europa sobre todo. Acá el gobierno lo toma como argumento para justificar el 80% anualizado que tenemos casi de inflación previsto. Pero, ¿qué se dice en Europa? ¿Qué estás viendo? Mira, lo primero es un poco, si querés, lo que veía yo de las noticias que recién pasaban ustedes, ¿no? Nosotros estamos discutiendo los piquetes, mientras el mundo está discutiendo no solamente los problemas que existen, sino los desafíos y las oportunidades. Y vos tuviste recién un poquito de ambas cosas cuando mostrabas el caos de tránsito que va a ser el día de hoy en la ciudad, y por otro lado, la UBA mirando hacia el futuro. Entonces, esta es la sensación que uno tiene cada vez que viaja, que Argentina se ha transformado en una isla, en el país insular más grande del mundo. No sabe lo que pasa en el resto del mundo, no le presta atención a lo que pasa en el resto del Bueno, mundo y estamos. está inmerso en problemas que son exclusivamente autóctonos, ¿no? Porque vos recién mencionabas la inflación. Está claro que el mundo está preocupado por la inflación y esa es la respuesta de la Reserva Federal al problema de inflación en Estados Unidos. Pero también está claro que la naturaleza de nuestra inflación es completamente distinta a la del resto del mundo. Recién yo estaba compartiendo un café con economistas de distintos lugares y cuando les digo que nuestra inflación mensual es 5,1%, no lo pueden creer. Y eso que están viviendo en todos los países tasa de inflación más alta, pero me preguntan, ¿eso es mensual? ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. Bueno, ese es el problema que estamos viviendo. El mundo está preocupado, obviamente, en la guerra y las derivaciones de la guerra, tanto por la propia guerra en sí, la posibilidad de que escale, como las consecuencias que tienen en la calidad de vida cotidiana, producto de las subas de la energía principalmente y también los alimentos. El mundo que se reconfigura para adelante desde el punto de vista geopolítico. Y después la debacle, o si querés, la enorme incertidumbre que hay financiera y que eso sí afecta después la economía real en otros países, porque gran gente, no es como en Argentina, mucha gente en distintos lugares tiene sus ahorros puestos en acciones, bonos, fondos, y cada vez que eso cae, lo que implica es que la gente tiene menos dinero para su futuro o para gastar hoy. Tío, ¿es factible una solución en la Argentina? Pero no me digas, sí, por supuesto, todo siempre se soluciona. Digo, ¿es factible? ¿Se puede llevar adelante? Porque la verdad es que el nivel de deterioro social es tan enorme, de deterioro político es tan enorme. ¿Cómo haces para cambiar esto? A ver, primero, sí es posible una solución. Está claro que no es fácil. Muchos de los debates que nosotros vemos y que transcurren en la Cámara de Senadores o en el Congreso o en la televisión, pareciera que el problema es que el déficit en la Argentina es el otro. No siempre veo lo que el otro contribuye al déficit. En el caso, no sé, del kirchnerismo, te dirá, los más ricos no pagan, hay empresas que no tributan en la Argentina o se van a vivir al exterior. Y del otro lado, nosotros estamos viendo que hay un nivel de gasto que no rinde lo que debe rendir. Entonces, cada vez que uno quiere tocar algo, siempre el problema es del otro, no lo que uno está haciendo. Y yo creo que es posible corregir las cosas si tenemos la capacidad de cada uno ceder. Yo lo escuché a Obama decir que cuando el desafío es muy grande, el desafío en la Argentina lo es, ¿sí? Pero no quiere decir que es inabordable ni que uno tiene que temerle al desafío. Lo que hay que hacer es entender que requiere acción colectiva, va a requerir sacrificio y va a requerir sacrificio bien distribuido. Y eso es lo que, en mi opinión, hay que trabajar y es lo que nuestro espacio de evolución trabaja. ¿Qué quiere decir sacrificio bien distribuido? También que hay sectores, sobre todo los que tienen un poco más de capacidad, a los que les tenemos que pedir paciencia, pero paciencia una vez que tenemos un cauce y un orden de hacia dónde Claro, queremos de acuerdo. caminar. Sin una dirección, nadie quiere hacer un esfuerzo hoy.